Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a una nueva charla sobre educación ambiental. Es el tercer intento que iniciamos con Santiago Valverde, que es con quien voy a charlar ahora. Las anteriores salieron mal. ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, antes que nada, te agradezco muchísimo la invitación a estas entrevistas de divulgación y de concientización, que la verdad que son una herramienta buenísima y bueno, espero que puedan ayudar y aportar a los docentes, a los profes de geografía y de ciencias sociales y al De público en una. general. Bueno, déjame Así que gracias. presentarte. Santiago Valverde es profesor y licenciado en geografía y es especialista en riesgo y problemáticas ambientales. Y es por esta especificidad que vos tenés en tu formación de especialización que te quiero hacer la primera pregunta. Habíamos charlado antes de conversar ahora respecto de por dónde podía llegar a ir la charla y vos tenés mucha trayectoria y mucha experiencia de trabajo, de investigación y de enseñanza de las inundaciones como particularidad de las problemáticas ambientales. Y quería aprovecharte para que nos cuentes, bueno, cómo pensás vos la enseñanza de las problemáticas ambientales en general y específicamente de las inundaciones para la escuela secundaria. Bien, bueno, a ver, antes que nada, me parece que como premisa fundamental, o sea, hay que enmarcar el estudio de las ciencias ambientales y de las problemáticas ambientales en el objetivo de crear ciudadanos autónomos y críticos. Me parece que eso tiene que estar presente y bueno, uno al entrar en el tema de las problemáticas ambientales, tiene que ser consciente que son siempre problemáticas complejas que implican procesos culturales, económicos, políticos, ideológicos y que se dan a lo largo de un proceso histórico. En ese marco, bueno, el tema de inundaciones, que es un tema al que yo le he dedicado mucho tiempo, es un tema muy relevante para trabajar en la escuela. Trabajar con futuros profesores también y con alumnos adolescentes, porque es un tema disruptivo, ¿sí? Es un tema disruptivo respecto de ideas ¿Por qué? y respecto de un montón de preconceptos que hay. Bueno, por un lado conecta, ¿sí?, la dinámica del funcionamiento de la naturaleza con las condiciones sociales que transformaron completamente esa dinámica. Por ejemplo, específicamente en el caso de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo más trabajo, por varios motivos, ¿sí? Primero porque son problemáticas que están cercanas a la vida cotidiana del alumno, y siempre eso es importante, pero digamos que constituye un argumento para encarar la problemática desde la teoría social del riesgo, A ¿sí? ver, contá muy científicamente la Sí. teoría de social de riesgo. Bueno, en términos así, digamos, generales, sin dedicarle demasiado tiempo, porque esta entrevista también tiene sus tiempos acotados, ¿no es cierto? Por eso, Pero la científicamente. teoría social del riesgo lo que establece es que existen componentes de origen natural que desencadenan o que activan eventos que son propios de la naturaleza y que potencialmente se pueden convertir en catastróficos cuando existe una sociedad que tiene cierto grado de vulnerabilidad y exposición, digamos, a sufrir esos eventos extraordinarios. O sea que el riesgo se constituye por factores que como sociedad podemos medir, pero no podemos evitar. Por ejemplo, la ocurrencia de un terremoto, de un tsunami, de una creciente de un río. Y existen componentes que sí podemos nosotros alterar dentro de esa ecuación, que es, bueno, con qué anticipación contamos para tomar medidas frente a esos eventos, qué podemos hacer como sociedad para que ese evento nos genere el menor impacto posible. ¿Y dónde está el componente ideológico, Santi, en eso? Bueno, yo por ejemplo que trabajo el tema de inundaciones en la ciudad de Buenos Aires en secundaria, también en profesorado, pero
me viene ahora a la cabeza la temática de cómo la doy en secundaria, es absolutamente ideológico el modo en que fue concebida la construcción del proceso del riesgo a lo largo de la historia. O sea, la ciudad de Buenos Aires fue construida bajo una serie de lineamientos económicos, ideológicos, y con una visión de la naturaleza que está subyacente, ¿sí?, en el conflicto. A ver, el proceso de poblamiento de la ciudad de Buenos Aires empieza, bueno, en la etapa colonial, ¿sí?, una etapa en la que por las órdenes del Consejo de Indias solamente se habitaban las zonas más altas de la ciudad, que tenía que ver con evitar la catástrofe, pero tenía que ver con una visión de la naturaleza donde todavía el ser humano no se sentía dueño absoluto de la naturaleza. Entonces era mejor ubicarse arriba. Y porque además la tierra era muy barata y había un acceso muy grande a la tierra. Ese paradigma se va rompiendo y se va cambiando por un paradigma positivista a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que va cambiando el interés del proceso de poblamiento en términos económicos, o sea, cada vez vale más la tierra, empiezan a llegar los inmigrantes, y se va borrando la idea de no habitar por encima de la barranca. ¿Sí? Hay toda una perspectiva positivista, hay una perspectiva que tiene una carga ideológica respecto de los derechos sociales, cuando se empiezan a lotear áreas inundables, ¿sí?, y son baratas, por lo cual se va a determinar que digamos, la gente de menores recursos se instale en zonas bajas, y la falta de planificación de un Estado respecto de la inundación, que sí está presente en otros aspectos de la expansión de la ciudad, ¿se entiende? Perfecto. Con ideológico también me refiero a una visión tecnocrática que se consolida muy fuertemente en el proceso de expansión urbana de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, en el que primero, como te decía, se hace el negocio de llevar a la gente a vivir a las zonas más bajas de la ciudad, que son inundables, porque son los valles de inundación de los ríos, ¿sí? Esa gente se instala en parte porque son más baratas las tierras, ¿sí?, y se asume como política de urbanismo habitar zonas que no son aptas, ¿sí? Esa costumbre va a hacer que la ciudad sea cada vez más inundable, por dos motivos. Porque se inunda, ahí estamos con la amenaza, o sea, porque naturalmente se inundaban esas zonas, pero además se empiezan a inundar zonas que naturalmente no se inundaban, porque alteramos el balance hídrico. Modifica la dinámica natural. Absolutamente. A ver, es un tema muy significativo, volviendo un poco a tu primera pregunta, darlo en la escuela, porque es un caso muy claro de una dinámica natural transformada, ¿sí? Muy transformada, y que además tiene la ventaja sobre otras cuestiones ambientales o del riesgo, este caso específico, por ejemplo, de los arroyos entubados de la ciudad de Buenos Aires, que es un problema que viene de muy larga data, ¿sí?, que nos permite analizar ya procesos que fracasaron, o que son al menos evaluables, ¿no?, y mirarlas con un ojo crítico en todas sus variables. Por ejemplo, la primera obra del Arroyo Maldonado, de 1928, que fue presentada como la solución definitiva al problema de las inundaciones, y en el siglo XXI hubo que volver a hacer otros caños para solucionar el problema de la obra que había sido ya presentada como la solución definitiva y que evidentemente no lo fue, porque después tuvimos 50 años de inundaciones. ¿Sí? Y ahí el Estado, o sea, interviene, discúlpame, el Estado interviene, y pienso en el Estado más moderno, ¿no?, el Estado más en los últimos años, interviene tanto para generar obras como para contribuir a reducir el impacto de las inundaciones, y a veces también contribuye a que se intensifiquen y se agraven las inundaciones. Sí, absolutamente. Detrás de esto está también un poco lo ideológico que me preguntabas. A ver,
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires existe una evidente falta total de una visión, de una gestión integral del riesgo, ¿sí? A lo largo de la historia ha existido un proceso prevalente de negación del conflicto. Cuando yo entubo arroyos, ¿sí?, y le digo a los vecinos que no se van a volver a inundar nunca, primero que es mentira, porque no existe obra que pueda detener los procesos físicos naturales. En todo caso, lo que puede hacer una obra es modificar o complejizar los procesos físicos naturales. Yo no puedo decir que una obra que por definición es de mitigación es la solución definitiva, ¿sí? Al hacer eso, yo hago aumentar el valor de la tierra en las zonas altamente inundables, lo que aumenta la densidad de población. La gente va a instalarse a esos lugares porque cree que no se va a volver a inundar. Y cuando yo llevo a vivir más gente a zonas de riesgo de inundaciones, aumento la exposición, o sea, la cantidad de gente y la densidad de población en un área inundable, aumentando el riesgo. O sea que es un ciclo por el cual la negación del problema, en definitiva, termina aumentando el riesgo. Un dato significativo, yo cuando trabajo con los alumnos, bueno, hago muchas cosas, ¿no? Me gusta cada año cambiar un poco, hago hasta juegos de roles en el tema de inundaciones, pero me gusta plantear preguntas que son disruptivas respecto de los preconceptos, del tipo, se inunda porque llueve. Si yo le pregunto, por ejemplo, a los alumnos, ¿por qué? Preguntas para pensar, no para que se respondan, o para tratar de responder en un juego de debate, en todo caso. Pero, ¿por qué las áreas de alto riesgo de inundación en la Ciudad de Buenos Aires tienen el doble de densidad de población que las zonas de bajo riesgo? Es una buena pregunta. Desde el sentido común o desde los preconceptos no se puede responder nunca esa pregunta. Pero el preconcepto de que se inundó porque llovió mucho, no es falso. Digo, efectivamente, muchas veces llueve mucho. Sí, es que es uno de los factores. Es sin duda la lluvia, sin lluvia no hay inundación, ¿sí? O sea, es un factor, yo diría, detonador del problema. Ahora, lo que hace en todo caso el evento extraordinario, le hace 100 milímetros de precipitaciones, en una hora, lo que hace es poner en evidencia, claro, el grado de vulnerabilidad que tenía la sociedad, que es muy heterogéneo además, porque yo puedo tener un desborde y algunas zonas no afectar nada, y de repente en la cuenca del Medrano dejar bajo el agua al barrio Mitre, como ocurrió en abril del 2013, donde murieron 8 personas, ¿sí? Y al lado hay un shopping que claro, desagua agua de las cocheras a un barrio. Yo, ¿sí?, retomando lo que vos estás diciendo, creo que nada como las inundaciones muestran cómo se manifiestan en el territorio las desigualdades sociales. Y creo que eso es lo geográfico del tema. Sí, absolutamente. A ver, en ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires es un caso atípico respecto de la regla general que suele ocurrir en nuestro país. En general, digamos, la regla que más vemos en el país es que a mayor nivel de inundabilidad, menores condiciones socioeconómicas. O sea, los pobres fueron llevados adentro de los valles de inundación, ¿sí? En definitiva. Acá en la Ciudad de Buenos Aires existió un proceso de ascenso social o de gentrificación, como se dice a veces, ¿no?, en geografía, sobre todo de la zona norte, que ha hecho que las zonas inundables muchas veces son zonas de alto poder adquisitivo. En ese sentido, es un blanco encalada. Blanco encalada, y quizás por eso hay tanta plata disponible para hacer obras en este sector del país. Que por supuesto que no digo que no se deban hacer, pero quizás hay prioridades en otras zonas del país, y además son obras de muy dudosa efectividad, que es un poco, me parece, lo más interesante que se puede traer acá. O sea, si ya hicimos la experiencia, Buenos Aires ya hizo la experiencia de construir un caño que evacúe agua
que fue el entubamiento del Maldonado, y que hizo aumentar el riesgo de inundaciones, por esto que te explicaba de que se genera la falsa sensación de seguridad que aumenta la densidad de población y se va impermeabilizando toda la cuenca. Al impermeabilizarse toda la cuenca, aumenta la proporción del agua que cae que escurre en superficie, disminuyendo la infiltración. Entonces, aumenta el índice de escorrentía, generando que se inunden zonas que naturalmente no se inundaban. Ahora, la obra se terminó en 1953, ¿sí? En la década del 60 hasta la década del 90, tenemos cada década más inundaciones que la década anterior. Hasta que llegó el problema a un nivel de colapso, donde empezó a derrumbarse el valor de la propiedad por la percepción social de la inundación como un problema. Y ahí viene la nueva obra salvadora, con un caño más grande, más ancho, más profundo, pero con la misma pendiente que el de 1928, que va a llevar más agua que el otro, igual de lento que el otro, a un río que va a ir ascendiendo en altura por cambio climático. Lo digo como un dato también porque uno de los errores técnicos de la obra es que no calcularon el aumento del nivel del Río de la Plata por calentamiento global, lo cual es grave para una obra que nuevamente fue presentada como la solución definitiva. Y no lo fue. La obra está calculada para que no se inunde la zona vulnerable, digamos, la zona más inundable de la cuenca, con tormentas de recurrencia estadística de 5 años. ¿Sí? Estadísticamente, ¿no? O sea que vos no podés presentar esa obra como una solución definitiva. Y además un dato, el arroyo Maldonado es un arroyo que solo se llena de agua cuando llueve mucho, pero siempre tiene un nivel de agua muy bajo. La obra que se hizo está más profunda y está siempre llena de agua, porque está por debajo del nivel del Río de la Plata. O sea que el agua se mueve solamente por vasos comunicantes. Entonces está obligada a generar un movimiento de agua muy lento. Y corre el riesgo de que si se combina una tormenta muy fuerte con una sudestada, aumentando el nivel del Río de la Plata, la obra pierde toda efectividad. Lo que pasa es que precipitaciones combinado con sudestada es un fenómeno frecuente en la Ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. Y que todas las perspectivas del calentamiento global indican que vamos a tener más tormentas, mayor recurrencia de sudestadas y de combinación de sudestadas con fuertes tormentas. Pero quizás, a ver, yo te hablaba de lo disruptivo al principio. Lo disruptivo me parece que es no volver a cometer este error de creer que hay soluciones definitivas. No las hay. Lo que hay es la posibilidad de traerle a los alumnos esta idea de pensar con lo que tenemos. O sea, la Ciudad de Buenos Aires siempre ha atacado el problema de la escorrentía. Yo diría que hay hasta una obsesión con la escorrentía, porque la ecuación del balance hídrico es mucho más compleja. Claro. Podríamos hacer algo con la infiltración. ¿Sí? Podríamos hacer, o sea, atacando otros factores, podríamos resolver el problema o acercarnos a la resolución del problema sin ensañarnos solamente en hacer caños de baja pendiente, por definición, porque es una ciudad construida en la llanura, como podrían ser, por ejemplo, sistemas de retención de agua, ¿sí? En la alta cuenca. Sí, lo escuché el proyecto ese. Una ley, por ejemplo, que obligue a cada lote de acá 5 años a contener, hacerse cargo de su agua de inundación y no entregar a la vía pública agua. Llenar una cisterna, dejar de ver el agua como un problema en sí. Y quizás esa agua podría usarse además para con lo que se llaman las aguas grises, ¿sí? Para lavado de autos, para riego, para el retrete de inodoros. O sea, se podría bajar además el consumo de agua potable, pero haciendo una analizando integralmente el problema. No una obra que es presentada como la mega obra salvadora, que en este caso además es interesante que no, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires no es un problema presupuestario. Además, ya gastamos 400 millones de dólares en una obra de dudosa efectividad
como fue la obra de la, del aliviador largo y corto del Maldonado, que con esa plata se podría haber perfectamente subsidiado a todos los lotes, sacar una ley de que todo edificio nuevo tiene que construir una cisterna para contener agua, ¿sí? O sea, cuando se larga la tormenta fuerte, en vez de estar cada lote entregando agua a la vía pública, empieza a llenar su cisterna. Que muchos edificios ya la tienen, que puede ser la misma cisterna de incendios. Te quiero o sea, llevar, Santi... Pensar otra cosa. Sí. Vos presentás en el análisis técnico, de, por decirlo de alguna manera, de las inundaciones, hablaste de historia, hablaste de topografía, hablaste de economía, hablaste de política, hablaste de lluvias, de clima, de cambio climático, desde un, lo presentaste muy claramente y desde un montón de perspectivas. Y yo te quiero preguntar, porque es una de las temáticas de estas charlas, cuando uno mira, y vos trabajás en formación docente también, cuando uno mira cómo se enseña las problemáticas ambientales, y específicamente en las cuestiones de las inundaciones, todavía hay mucha circulación en las escuelas de un abordaje mucho más simplista, centrado en que llovió mucho y punto. ¿Por qué crees que, a pesar de que los diseños curriculares dicen que tenemos que enseñarlo de la forma en la que vos lo expresás, a pesar de que hay muchos que creemos que esta forma es la única forma de poder hacer que nuestros pibes y nuestras pibas entiendan la verdadera complejidad de la problemática, ¿por qué crees que todavía circula tanto todavía esa visión tan simplista de la enseñanza de los problemas ambientales en general y de las inundaciones en particular? Sí, bueno, me gusta la pregunta, la verdad que está buena, porque es un tema. Es un dilema que me parece que tenemos muchos docentes, los que estamos, digamos, dentro de lo que catalogamos como una geografía crítica, cómo poder llevar adelante, digamos, esta visión crítica, multicausal, multiescalar, ¿sí? Primero creo que hay una inercia, claramente, de una geografía descriptiva todavía muy asentada en las instituciones educativas. Y que está asentada también, yo diría, en muchos padres de alumnos que fueron criados bajo una perspectiva descriptiva y que quizás transmiten una idea, digamos, a los hijos de, bueno, es algo simple. Eso me parece que está. Los pibes, por suerte, no, vienen, viste, a escuchar y en algún sentido son un poco una esponja muy bien predispuestos a asimilar lo nuevo. También me parece que hay una contradicción importante que existe entre la calidad que proponen curricularmente todos estos cambios que ya llevan muchos años, ¿no es cierto? Y la cantidad de horas cátedra disponibles para desarrollarlo. Yo, por ejemplo, este tema que estábamos hablando lo doy en cuarto año. Para la NES, yo tengo 80 minutos por semana, ¿sí? Y está no te alcanza el año. Imposible. Está la cantidad de temas que hay en la currícula oficial que uno debería dar, que termina uno en el dilema que te decía. O doy todo por encima, ¿sí? Que voy a caer sí o sí en una simplificación, digamos, muy grande, o elijo qué temas dar, ¿sí? Que me parece significativos, representativos, y sí los doy, como te decía, con profundidad. Yo, por supuesto, que elijo lo segundo. Lo que pasa es que se ancla... Pero es una contradicción. Es que se ancla en una falsa idea que tenemos los profes, y yo me canso en mis espacios de formación docente de trabajarlo, que los diseños curriculares nunca dicen que hay que enseñar todo. Dicen que hay que enseñar eso, ¿sí? Y uno tiene que hacer un recorte en base de eso. No podés enseñar otra cosa por fuera de eso. Y cuando los profesores vienen y se agarran la cabeza y dicen, no alcanzo el tiempo. Exactamente. ¿No? El diseño no dice que tenés que enseñarlo todo. Tenés que hacer, como vos decís, tu segunda opción de elegir, seleccionar, recortar temas y profundizarlos con todas las sugerencias que aparte dan los diseños para profundizar. Por supuesto, por supuesto. Totalmente. Y ahí también me parece un factor de las editoriales, que hay una tendencia a ver libros que van en la misma lógica que te decía, que es libros que tocan un poquito cada tema. 360 páginas. Exactamente.
y que van tocando un poquito cada tema, pero bueno, está en el docente también, digamos, ponerse la mochila de la geografía crítica, ¿no? Y con eso hacer algo superador. Pero no juega a favor, porque las editoriales tienen una perspectiva comercial del problema, no tienen una perspectiva que tenemos nosotros de tratar de difundir la geografía crítica y que los alumnos, ayudar a que los alumnos sean ciudadanos autónomos y críticos. Entonces, hay que luchar un poco contra cierta tendencia muy asentada a, por ejemplo, colegios que deciden que los docentes tienen que usar libros. Y el docente se encuentra con un libro que lo que más propone es una, digamos, un vuelo rápido por un montón de temas vistos superficialmente. Yo soy partidario de elegir temas muy significativos y darlos en profundidad y dedicarles el tiempo que merecen. Porque en todo caso, además, un estudio de caso es la puesta en práctica de un montón de conceptos que deberían ser transferibles a otras situaciones. Entonces, cuando yo elijo dar inundaciones, también lo elijo porque es un tema más cercano para un alumno, yo dando clase en la ciudad de Buenos Aires. Pero si estuviera dando clases en otro contexto, bueno, seguramente elegiría otra cosa. Pero la idea es que sean transferibles a otros casos. No necesitas ver todos los problemas ambientales para que un alumno entienda qué es un problema ambiental. Pues si no, volvemos al enciclopedismo o a esta visión de que hay que aprender de todo un poco. Lo que hay que aprender, enseñar, digamos, es que el alumno aprenda a pensar y a darle herramientas para pensar con una visión ambiental que es dinámica, compleja, multicausal, que todo problema ambiental está completamente enraizado en problemas sociales. O sea, no se puede discernir lo ambiental de lo social. ¿Sí? Por eso yo espero que quien te escuche pueda también tener algunas pautas y llevarse algunas ideas de cómo enseñar la problemática de las inundaciones de este modo, que en ese sentido creo que los diseños están buenos y nos invitan a hacerlo de esta manera. Quiero aprovechar, porque nos estamos quedando sin tiempo, dirían en la tele, para aprovecharte que te tengo acá y en tu especificidad en la enseñanza de los problemas ambientales, preguntarte específicamente por el otro eje que tiene esta charla, que son las escuelas fumigadas con agrotóxicos. Bueno, tu mirada o tu reflexión como especialista en el tema de esa situación que es tan dramática, ¿no? Sí. Y sí. que se vincula directamente con las inundaciones, no en zonas urbanas, sino en zonas rurales. Sí, totalmente. El problema de las fumigaciones es un problema que va... O sea, es alguna de las consecuencias, junto con las inundaciones, de un problema mayor, ¿sí? Que me parece que hay que analizar para poder encarar el problema, que es, bueno, este modelo extractivo compulsivo de recursos en el que está inserta la Argentina, en el que está inserta América Latina, en esta visión, digamos, de exportar commodities, que por definición son materias primas de bajo valor, y que generan consecuencias degradativas y consecuencias de contaminación que son consideradas un daño colateral dentro de una visión política, digamos, en el mejor de los casos, como un daño colateral de un sistema económico que es considerado prácticamente como digamos, aceptado por gobiernos de distinto color político. O sea, el problema... Como el único posible, es el único modelo productivo posible. Claro, Svampa habla por esto del consenso de los commodities, ¿sí? Que hay un nuevo consenso en el que Argentina entra a la nueva división internacional del trabajo exportando materias primas, y en esa producción hay que producir la mayor cantidad sin medir los daños internos prácticamente, deforestando, haciendo avanzar la frontera agropecuaria sobre regiones donde los costos ambientales son mucho mayores que el beneficio económico. Y bueno, la fumigación es un caso, quizás uno de los casos, digamos, más evidentes del daño social y el daño a la salud pública que genera el uso de agroquímicos que están prohibidos en más de 70 países del mundo. El uso, por ejemplo, de glifosato.
La inundación es consecuencia también de la deforestación, así como, digamos, todos los sistemas naturales están, digamos, sometidos a cierto grado de alteración por la intervención humana en un montón de contextos. Pero este, el caso de la sojización, es un problema grave que tiene la Argentina y que debería ser encarado con una visión mucho más amplia, ¿sí?, que solamente el cálculo del beneficio económico. ¿Sí? Hay un montón de cosas que estamos exportando que además no están en el valor de la soja. El agua que usamos para que crezca la soja, que tiene un valor que no está cargado en el precio. Todos los nutrientes que se van de nuestro suelo y que los estamos, digamos, regalando en las exportaciones y que vamos a tener que alguna vez... Cuando decían que digamos, iban a abrir la guerra del agua, ¿no?, la del siglo XXI, y que iban a buscar el agua, no vienen con bidones a sacar el agua, sino que el agua se va en las 60 millones de toneladas de soja que se han exportado. Absolutamente, absolutamente. Y es un modelo que además, por definición, funciona como un enclave de exportación. O sea, no son producciones que generen, que derramen demasiada riqueza en el sistema social, ni que genere trabajo. Porque aproximadamente en la Argentina, 100 hectáreas de soja generan menos de un puesto de trabajo. ¿Sí? O sea, la soja no genera trabajo, lo que genera es una agricultura sin agricultores prácticamente, lo que sí genera es población rural fumigada, ¿sí? Y genera la ocupación de tierra. Cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, sí. Muerte. O sea, situaciones de salud pública gravísimas que no hacen más que acelerar el proceso migratorio rural-urbano. Esto yendo más allá de la cuestión de las fumigaciones, pero la gran máquina de pobreza en América Latina, a lo largo, digamos, de la historia latinoamericana, es el modelo rural, en definitiva. O sea, el modelo rural no ha podido contener gente viviendo en él, o sea, tiende a despoblarse con latifundios totalmente tecnificados, y la gente termina migrando a las grandes ciudades, o porque se queda sin trabajo, porque es fumigada, ¿sí?, acrecentando las filas de la pobreza, porque una persona que tiene calificación para el trabajo rural, cuando llega a la ciudad no tiene calificación, acrecentando la máquina de pobreza, que yo creo que desde la clase política, aún desde visiones que uno podría considerar más progresistas, nunca se ha tomado en cuenta el conjunto de la problemática. El problema de la fumigación es un problema ambiental, pero es un problema ambiental que, como te decía, como todo problema ambiental, está enraizado en una lógica política, en un modelo económico, en lo que Harvey llama la acumulación por desposesión, ¿sí? Uh-huh. Es esta tendencia de América Latina a un capitalismo que acumula, ¿sí?, pero para poder acumular necesita sacar de lugares donde antes no se animaba a sacar. Y esos lugares son probablemente, bueno, el derecho a no ser fumigado, o en el caso de la minería, el derecho a tomar agua sin arsénico. Sin cianuro. Sí, o sin cianuro, en el peor de los casos. Exactamente. Bueno, Santi, me quedaría un rato largo escuchándote. Siempre cuando charlamos, compartimos muchos espacios de trabajo a lo largo de todo este tiempo, y siempre te lo digo, y en el caso de las inundaciones la tenés atada, y es un placer escucharte. Pero bueno, te podríamos empezar a pensar ya una segunda parte, queda corta, 30 y pico de minutos para esta charla. Podemos pensar en una inundaciones 2. Bueno, ¿cómo lo ves? Te agradezco muchísimo. Sí, por supuesto. Yo también. Gracias por haberte tomado este ratito para charlar. Sí, por favor. Gracias por la invitación de nuevo y fue un placer. Igualmente. A tu disposición para hablar de estos temas y ayudar, digamos, a poner una semilla en todo esto. Que necesitamos como sociedad, como profesores, ¿sí? Que es tan necesario. Gracias, Santi. Nos vemos. Por favor, gracias. Hasta luego.